Nada inglés. And it's good to know. Yeah, I think. One. There was only one Saturday one. So only two. So the other people you more or less understand English. Does everybody hear me? Se necesita para que la tía que yo. So we work very hard to make everything run. But this one, wow, this is very unpleasant, but actually maybe necessary. How to start? By continuing what was said in the we in a way literally do what Sergei talks about when a part of what I understood that he meant about how the work works. That's somehow a way to relate to what was said before. When I heard this, I had a like this expression of maybe translation. If I talk too long, then it's difficult to translate. So literally, we, together with Scarlett, we have made a work for this exhibition, which involve other people who are here. I know some I recognize. So that will be the first question. Who has been involved in the work? Can you raise your hand? ¿Quién ha sido implicado en la obra de trabajo? Porque aquí hay gente de la institución, de visitantes, comisarios, varios actantes. ¿Actantes? ¿Actuantes? ¿Eso existe? No. O sea, ¿quién ha participado? Otra vez la mano. Okay. Very good example of we cannot predict what the work will do. We had thought that mainly the people who attend this discussion would have done the work, so which is the opposite. No? Bueno, o sea, todo falso, porque pensábamos que la gente que estaría con nosotras y nosotros hoy sería la mayoría de la gente que ha participado. No, it's, no, but it's not wrong. No, it's not wrong. Yeah, so it will require that we tell a little bit about the work, because if not, then the other people will not probably, or it will be difficult to follow the conversation. So I will try to make a very fast description of the work, which is which has a story starting with Nouria, who invites Laurence Marcel to work with her on this exhibition. And Laurence invited me to do something for this exhibition, and I've invited Scarlett
to work with me to do something for this exhibition, and we invite other people to do something, which is somehow the work. So there is a chain of inviting, and like this. This is impossible. It is too much too loud. Yeah, but they have for that. They have for that. Yeah. Come. There's space. It would be easier if you. Okay, I will do my best. I will talk like. Okay, now we can translate. Sí. Vamos a explicar antes porque hay gente que no para que todo el mundo conozca la pieza o el en qué. ¿Cómo funcionaba o cuál es? ¿Se me oye? ¿O sí. La obra o la pieza parte de una invitación. La institución invitó a Nuria, que hiciese la exposición, y Nuria invitó a su vez a Nacho París. Nuria y Nacho invitaron a los Homs para que formase parte del proyecto, y los Homs decidió invitar a Xavier Leroy para que participase en la exposición. A su vez, Xavier decidió invitar a Scarlett Yu para juntos pensar en la propuesta. Y ellos, a partir de ahí decidieron invitar al resto, a otros a formar parte también de la propuesta. So, the work following this is made with a host who will invite a guest, and this host received the guests downstairs at the entrance of the exhibition, and will bring this person through the exhibition that takes place second and third floor by proposing different actions and different discussions that mainly are way of looking, of seeing, way of walking in the exhibition, and I would say a way of talking. Entonces la propuesta como parte de la idea del anfitrión, o que existe un anfitrión y que hay también un invitado. También hay una figura de la gente, del invitado, lo que serían el host y el guest. La idea es que el host o el anfitrión recibe en la recepción del centro al invitado y juntos van a subir a la réplica infiel, a la exposición que está en la segunda y la tercera planta, para hacer un recorrido por ella de manera conjunta. A lo largo de esta visita, juntos piensan o tienen distintas formas de mirar, de hablar y de caminar a lo largo de la exposición. Within this encounter between one host and a guest, after the host have made this parcours, I would say, through the exhibition, doing these different actions, that we can also call a choreography, comes the moment where the guest should learn how to be able to pass it, so to become the host. So that's what the works involve in one way. When you have been once a guest, you will. It is also asked for you to be a host during the exhibition, at a time that you will choose. But it is also asked to you to come one time at least. You can do it as much as you want, but you should come one time and do this choreography on your own, so without having to pass it. So the work has these three kinds of actions. Being the host, being the guest, and being what we call a visitor. Bien, una vez se hace el recorrido, o se hace este recorrido por la exposición entre el anfitrión y el invitado, se hace esto lo que podríamos llamar coreografía, o esta serie de acciones,
llega el momento en el que el invitado tiene que aprender o tiene que recordar este recorrido de acciones para después ser potencialmente otro anfitrión que se lo enseña a otra persona. Esa es una parte importante de la propuesta, consta de esto, ¿no? Del anfitrión y el invitado que después tiene que convertirse en anfitrión para hacer el recorrido con otra persona y enseñárselo. Hay otro elemento dentro de la propuesta que es que la persona que acaba de aprender la coreografía puede venir a asumir un tercer papel dentro de la exposición, que sería el que ellos han llamado el de visitante, que sería venir por su cuenta, sin necesidad de enseñar o de aprender nada, a hacer este recorrido por la exposición, ¿no? Entonces, la propuesta cuenta con estos tres papeles, ¿no? El anfitrión, el invitado y el visitante. So, one thing that this work tries to look for is that from the moment it is passed, it will probably be transformed, as what we passed is nothing written. It's all through ways of talking and showing, moving, without the demand that the person tries to repeat it exactly the same, but without also the demand that they should not look for transforming it. It will transform by itself. And that's what we are, in a way, interested in, that this work between the beginning of the exhibition until the end will obviously transform without that we know how. La manera en la que se pasan estas acciones o esta coreografía no es una manera que esté escrita en un papel, sino que se hace a través del habla y a través del cuerpo, a través de los movimientos. De tal manera que a lo largo de todo el proceso, sobre todo en esta transferencia, en este pasar las acciones de uno a otro, puede haber siempre una pérdida o una transformación. Esto no quiere decir que quien hace de anfitrión o de invitado tenga o quiera o tenga que cambiar de manera consciente las acciones, sino que de alguna manera va a haber algo en el pasado, va a haber algo en ese transmitir que se va a perder o que se va a cambiar. De tal manera que a lo largo de los 4 o 5 meses que dura la exposición, la coreografía inicial o la propuesta inicial llegará a adoptar una forma diferente al final de la misma. So one of the purpose of this discussion here was to give the voice to the people who have been involved in the work and to ask you what was your experience, or any comment that you can have about if you have been already a guest, a host and a visitor, or if you have done it several times, or anything that you would tell about your experience. So who would like to say something? Uno de los objetivos de este encuentro era precisamente en este momento de la exposición, en este tiempo, en mitad de la exposición, hacer un encuentro con las personas o algunas de las personas que hubiesen participado en la propuesta, de tal manera que pudiésemos intercambiar impresiones o pudiésemos hablar sobre lo que ha pasado en este proceso de pasar. Y bueno, si había pregunta, que quién ha estado, quién ha participado, o quién quiere empezar a comentar en relación a esto. ¿Se puede hablar en castellano? Y hacemos claro. ¿Qué prefieres, castellano o sí. Sí. Vale, sí. Con mi inglés? Es, yo es lo explicaré español. Vale, español. Pues muchas gracias aquí a Lacan y a Javier Escar y a los organizadores por esta oportunidad. Y fui un invitado. Que Xavier me enseñó el circuito con la gincana, como queráis llamarlo,
Y para mí es un modo diferente de ver una exposición y de interiorizar una obra, porque todo el mundo vamos al Museo del Prado, o a Reina Sofía, o al Louvre, o donde queráis, y somos como pasivos, que vemos los cuadros, nos impregnamos, ah, qué bonito, los matices, o qué ha querido decir y tal. Y esto es un modo activo de participar y de ver las cosas de un modo diferente. De ver una obra a 12 pasos y luego a 2 pasos, pues es diferente. Ah. So the first thing was to say thank you to Scarlett and Xavier and the people who helped to organize this for this experience, because he was a guest, and so he did it with Xavier as a host. And so thank you for this particular singular experience. You used the term gymkhana, so because I keep that term because physically it's important and about the rhythm. And it's something really particular because you compare this when you go to El Prado or the Louvre, or you look at paintings. It's a completely different experience, of a more active experience, being in an exhibition that way. And for example, you were giving the example of the, if you look at a work from 2 feet or from 12 feet, it's different. Y básicamente es eso de interiorizar lo que Xavier, en este caso que fue mi hospedador, me ha enseñado, y transmitirlo cuando sea yo el hospedador a otra persona. Y tiene razón de que, claro, es muy difícil replicar fielmente lo que él me ha enseñado, por eso voy a hacer una réplica fiel. Really special and difficult to internalize the way Xavier, because Xavier was the host, how he did it. So, but he surely will be an unfaithful replica of this project when he will be the host. Y muchas gracias, y dejo el micro que para Julio Iglesias. Bueno. Y hay como dos cosas, que es la manera en la que tú recibes toda la información que va a pasar o toda la coreografía, y ya ahí existe, como él dice, como una traducción o transformación, porque luego es tu manera en la que transmites toda esa coreografía. Eso, she was once a guest and she was a host. So there was two things happening. The first is of what he was saying, that this first transformation, translation is happening, how you receive this knowledge or this action. Y ahí fue donde yo encontré que igual es muy obvia la principal transformación o la primera transformación que ocurre. Luego también que pasa entre medias y cómo eso influye dentro de este contexto, cómo influye a la gente que viene, o sí, sobre todo eso, y cómo te influye a ti a la vez. So, esto fue la primera transformación, y la otra es cómo esto... this was the first transformation, it's how you receive, but also en catalán sí, pero también así por. And so how it was also, can you explain more about influence? How it influenced you? A lo mejor no es la palabra influenciar, es más afectar to the others when you. Como el contexto, how the context affects the way you receive it, and how the context affects the way you do it, and how it affects the people around you. Yeah. ¿Puedes dar un ejemplo? Es que igual si di algún ejemplo desvelo algo y tampoco quiero. No. If she gives an example, she will. No, it's okay. No, vamos, hablamos concretamente. Ah, vale.
hay acciones durante la coreografía que son simplemente de andar, de conversar delante de algo, pero hay algunas en las que, por ejemplo, en esta pared, que tú te sientas y te quedas frente a la pared y meditas en la pared, y eso requiere un tiempo. Entonces tú te haces muy visible dentro de la exposición. Entonces lo que pasa ahí, la relación que existe, pues que no sé decirla bien con palabras, pero algo aparece. Lo has dicho muy bien. So, one example, because she was afraid of explaining, telling about some secrets, but no problem. So, for example, because there are some part of the actions that you are seeing, walking, talking, that's that. But one is, for example, to sit in front of this wall and to stay there and meditate. So suddenly you make yourself visible inside the exhibition. And so this is affecting you and the exhibition. Gracias. Creo que por el momento no se me ocurre nada más. Sí. ¿Nuria? Bueno, yo la he hecho hoy y la he hecho una versión no la mejor, porque teníamos poco tiempo y éramos un grupo. Entonces no, creo que no tiene la misma intensidad que cuando se hace solo con una persona. Nuria did it today. I was saying that I did it today. And it was a short person. And I mean, it was more unfaithful than to. And we did it in a group. So maybe it's not the. I mean, I lost for sure the to be just with someone for 3 hours. We were like 1.5. Okay. And I forget what I wanted to say. Well, no, no quiero hacer publicidad, pero yo hice esta exposición y para mí hoy ha sido fantástico visitarla de esta manera. Bueno, también hacía un mes que no la veía. Y volver hacerlo, o sea, verla de esta manera, creo que en el fondo es como decía, es muy aburrido, es muy aburrido en el sentido de muy vulgar, porque siempre es lo mismo cómo visitamos exposiciones. Cualquier tipo de exposición, o sea, la exposición se pasea, se mira, te haces un poco para atrás porque quieres una visión mejor, pero digamos que el tener como una partitura que te obliga, bueno, una persona que te está diciendo cómo tienes que mirar, creo que es muy interesante porque rompe las maneras de, pues sí, de mirar deprisa, mirar despacio, mirar desde aquí, mirar desde allí, y eso creo que es muy muy interesante. Well, I'm talking about my experience. I did this exhibition, but for me, after 1 month, I came today. I had not come before, and it was very interesting how I saw it, how I experienced it. Because as he was saying, it's very boring how we walk through exhibitions. I mean, it's an exhibition is a place for walking and for looking at while you are walking, or maybe you sit to see a video. And this is the same since exhibitions are. I mean, since museums were open, and of course the way changed, as he was saying before, that people before were eating the museum and blah, blah. But for me today was really interesting to have a partiture and to be obliged to follow it and to look at through some instructions that put you in a position that you are never in. Bueno, yo quería decir unas cuantas cosas de la pieza, porque me parece especialmente interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay algo de lo que decía ahora Nuria, que tiene que ver con cómo acompañar a alguien en la exposición que te dice cómo tienes que mirar, ¿no? Y precisamente
me parece que está que la pieza lo que desvela es cómo hay unas formas normalizadas o normativizadas de mirar que hemos incorporado o que tenemos incorporadas y sobre las que no, quizá no hemos o no hemos sometido a una crítica o un análisis crítico, ¿no? Entonces es verdad que la performance o la propuesta te obliga a mirar de una manera, pero de alguna manera te obliga sobre todo a cuestionarte la manera en la que convencionalmente o las instituciones han normalizado unas formas de mirar, ¿no? Que tienen que ver con unos cuerpos, con unas presencias y con unas identidades. So there is a lot to say. Pablo has a lot to say about the work, but the first thing is it's true that, like Noia said, to receive instruction on how to look. And yo quiero volver a cómo mirar, porque no nos dicen cómo mirar. Nos ponen en una situación de pie o de pero esto es, well, how to look. I would like to back to how to look, because they don't say, they don't tell us how to look. They just put it in a physical position or time, but what, how you are seen, this is totally internal. Yeah, but how? El cómo miramos. Parenthesis. Pablo was saying that it was really important because to realize doing that how the museum institution exhibition have normed, give a norm of how to look, how to behave, or in the museum in exhibition. And this work is creating a auto-reflexive or and. Critic or analysis on what if we, how we are submitted to these norms and formats of looking. So this was for him one of the first thing to say. We should question ourselves on how we continue these behaviors and how we transmit these behaviors. Claro, cuando yo digo el de mirar, yo entendía el mirar no solamente con el de los ojos, ¿no? Sino como la posición del cuerpo en el espacio. Te obliga a, y entendiendo por un cuerpo normativizado, ¿no? Un cuerpo con todas sus capacidades, o así entendido, ¿no? Está imponiendo unas formas de mirar, o una mirada, ¿no? Y yo creo que lo que disloca aquí es a través de esas formas de poner el cuerpo, que son formas de comportamiento socialmente aceptadas, ¿no? O ese hábitus acaba imponiendo unas formas de mirar y unas formas de relacionarte con las artes visuales, ¿no? Expuestas en el museo. También con el propio display de la exposición, ¿no? Que es también convencional, ¿no? Porque es como una convención. The one thing that we, of course, he was talking about the body position inside the museum and looking at. So how, also when we talk about body and so how the body has to behave. Of course, we talking also about a body full of its capacity, abilities to look, and so how it is. The exhibition has set for this normal body way of behavior and what is acceptable, not acceptable, and also that the convention that the exhibition obey to maintain these also behaviors, no? Y me gustaría traer como al hilo dos conceptos de los que uno que aparece en el catálogo que me parece muy interesante y que me interesa. Me fascinó desde el primer momento de conocer el proyecto, ¿no? Que es el concepto de hospitalidad y el pensar la institución como un lugar de acogida, como un lugar de hospitalidad y cómo la institución se puede relacionar, ¿no? A través de esta cuestión del anfitrión y el invitado, ¿no? Esto, vosotros lo traéis en el texto con esta cita tan bonita de Derrida, ¿no? Y también con esta cuestión de la llave, ¿no? ¿Quién tiene la llave de la institución y cómo hay unas relaciones de poder que son infranqueables, ¿no? Porque la llave de esta institución solo la tienen unos, ¿no? El que es la propia institución, pero cómo se pueden activar dinámicas de acogida, ¿no? Y la cuestión de la transmisión está, yo creo que está centrada en esta idea de generosidad y hospitalidad, ¿no? De acoger y dar y a la vez recibir y luego volver a dar, ¿no? Que es como una cosa que me parece interesante y bueno, sobre el concepto de hospitalidad. Sí, that's in the catalog, and by the way, announcement. People who are interested by the catalog
can ask for it at the reception desk for free. Un anuncio, lo siento, es que hago. La gente que está interesada por el catálogo puede pedirlo en el reception bar gratuitamente. Es el interés que el deseo que cuenta. So I'm closing the because so the concept of hospitality, that how an institution can be hospitable, and especially in the text we mentioned with the owner of the keys of the institution. So if you want to be host, you have to, in the radical sense, you have to get the keys of the place. So of course here this is in any place it's difficult to make reality, but how can nevertheless think of ways of hospitality, and this is something that is in the project. Now how nevertheless to create possibilities of encounters of welcoming people, not to be hospitable in the sense of acogedor, that you embrace or you receive, you welcome, but acogedor. So, volviendo un poco a lo que contaban esta tarde Sergei y Boyana, o parte de los elementos de los que hablaban en How the World Works, ¿no? Hay una cosa que me parece que es central en esta y las experiencias, desde el momento en el que te tienes que poner en el calendario o en el momento, es la temporalidad, ¿no? O una cuestión que me parece central de la propuesta, que es esa cuestión que intenta trabajar con otra temporalidad y de una manera muy consciente, ¿no? Esa generosidad está sobre todo implica tiempo, ¿no? Implica una temporalidad que quiebra cierta temporalidad de la lógica, no solamente de la productividad o no solamente de los tiempos de la vida contemporánea, sino también de la temporalidad relacionada con la propia visita a la exposición, ¿no? Y ahí me parece que tiene varias capas de lectura, ¿no? Una que me parece que parte de la generosidad de que la propuesta está en relación con la exposición, no se superpone a ella, ¿no? Y creo que eso me parece interesante leerla desde ahí. Y esa temporalidad como quiebra una lógica de cualquier temporalidad, ¿no? Y creo que es uno de los puntos fuertes y a veces débiles de la propuesta, ¿no? Porque intenta encontrar una lógica productivista, rápida o de participación, ¿no? I don't know if I can make it, but I thought, because I forgot something in the first translation, hospitality was connected with generosity. And so generosity is like temporality, something that is really present in the work, because generosity is about also giving time, or to have time enough. And so this temporality, from the moment you inscribe yourself in the calendar, you dedicate those hours several times, It's also a manner of waking, interrupting the logic of efficiency, of productivity, of temporality. Of this temporality is another temporality. So the generosity is also about that giving time, and this giving time is one of the strong point of the work, but also this one of its weakness. This generosity in time, even if it is also on this. And the other generosity that Paolo mentioned, he said, yeah, it's an answer to the invitation of inside exhibition, but it's not taking the place of the exhibition. It's not occulting the exhibition. It's also inscribed within it. So this generosity time, it's a strength. It's a weakness, but it's also the how it breaks certain logic of productivity and efficiency, and this generosity of being inside and not above. Claro, porque juega con la temporalidad dentro del propio dispositivo de la exposición, ¿no? Que es como, no es que la obra en sí trabaje con la temporalidad, que también, ¿no? Y con la detención, pero eso lo podría hacer mucho dispositivo cinematográfico, lo hace, ¿no? Sino que juega dentro del propio dispositivo de la exposición con la temporalidad, ¿no? It's not that work which is also doing the creative quality. It's work within the temporality, the time of the exhibition. So it's not creating,
its own temporality, but it's coiving itself in the temporality of the exhibition. Yeah. Okay. And through the experience of art, right? Yes. Yeah. Yeah. Through this. Yes. Do I need? Okay. I was thinking about that it usually happens that in contemporary art exhibitions, choreography can be presented in this way or could be used in the way that Scarlett and Xavier have created this work for Unfaithful Replica. And this place to me looks like it's not as crowded as Prado or as Vatican Museum. So, sí, pero tengo ahora que sí. Okay. Entonces, sí. Sí, ella habla de cómo es su trabajo coreográfico que puede ser presentado así en los museos, este tipo de trabajos coreográficos, y que a ella le parece que una institución como esta, aunque no tiene, bueno, le parece y lo es en realidad, no tiene la misma, los mismos públicos o la misma cantidad de públicos que otras instituciones como puede ser el Prado o el Vaticano. And so I'm thinking about what would it mean to allow for choreography to then change this awareness of the experience in such places where, you know, you're in 16th Chapel with 200 people and you have 20 minutes and you have to be silent there and your neck and so all these things. So why I'm saying this is because I... Sí, sí, claro, ella está precisamente planteándose cómo este tipo de experiencia de visitante puede ser retada, ¿no? O desafiada en un lugar como el Vaticano, ¿no? En el que tienes que entrar, tienes solamente 20 minutos para realizar la visita, tienes que girar hacia el techo y se te dobla el cuello, ¿no? And then I'm thinking about the fact that what I love about exhibitions as a theater goer, I'm a theater person, but I like to go to exhibitions for two reasons. I have the idiorhythmy, I have my own time, I sit down, I write notes, I stay long. If I like the work, I come back. I want to come back, and I want to forget about myself. I want to be in the work. Like I want a theater also to forget about myself, to be in the work. And then, I think that choreography doesn't make me aware of the work if the work is not good. Lo que ella viene a decir es que ella va al teatro, ella es una espectadora de teatro, y lo que le gusta exactamente de las exposiciones o ir a exposiciones también es porque ella tiene el idiorritmo, ¿no? Su idiorritmo, ¿no? Que se, ella controla cuando se para, cuando decide sentarse a tomar notas o cuando, cómo se relaciona con las obras, y también decide si quiere volver a ver la obra otro día y volverla a ver, ¿no? Algo que también puede hacer en teatro, pero que lo puede hacer más fácilmente en la exposición. Y lo que se pregunta en relación al trabajo coreográfico es cómo el trabajo coreográfico en relación a la obra no le aporta nada si la obra no es buena, ¿no? Si la obra no le dice nada, la obra que está. And one last thing to say, I remember during a festival that Juan Dominguez curated, and I don't know which edition it was, and I forget the name, you will remind me of the person who's a theoretician and I think an art theorist, who organized the visit to Prado. Jaime Conde Salazar. And what he did with us is that he said, okay, we are going to walk in, observe 5 works, we will go to those works and stay for 20 minutes, maybe less, and we will not say a word, and we will just go. And that was my first experience of Prado, and it was very good. And I tried afterwards to apply this tool, but I wanted to see other works. So I will do the same thing, do this choreography of going to some works, only some works, and not be like a sheep pushed with a guide and so on.
That's what I'm thinking about. What would choreography do in those places which are much more normative and prescriptive? Here I want to lose myself. I want to go to Anna Bogigian and stay there and try to read the text and experience it. I don't want anybody to guide me. I don't want anybody to touch me. Ella está recordando, por ahí, ¿no? Por Juan Domínguez, estamos, sí. Estaba recordando cómo se ha acordado de cómo Jaime Conde Salazar en uno de los festivales que comisarió Juan en la Casa Encendida, uno de los impresentables, les llevó al Museo del Prado y lo que hicieron fue una visita en grupo, eligiendo 5 obras y una vez estaban, lo que hicieron fue, lo único que hicieron fue ir delante de cada una de esas 5 obras y permanecer 20 minutos enfrente de ellas, ¿no? Mirándolas. Y esto es una práctica que a Boyana sí le interesó y con la que después ella sí que lo ha seguido realizando en otros lugares. La cuestión es lo que ella se pregunta es cómo la coreografía o estas propuestas coreográficas afectan o cómo pueden afectar la experiencia en estos espacios que son mucho más normativos como son el Museo del Prado o el Vaticano, ¿no? Este tipo de espacios que sí que imponen una normatividad más estricta que en otros espacios como este, en los que puedes pasear con mucha más libertad, dedicar un tiempo más personal a estar en las obras y que ella, por ejemplo, se puede ir a la obra de Anna Bolivianic y estar ahí y lo que quiere precisamente es que nadie le moleste o que nadie le toque, ¿no? Que nadie vaya a decirle nada. Sí. First of all, thank you very much for the work. I had a strange feeling while being here with the accompanying you or being accompanied by you, whatever perspective we take, by confronting a kind of double curatorial work, double curated exhibition. Not in terms of selection, but in terms of perspectival proposition. If that's how I'd like to understand also curatorial work, once I come to the place where there is a bunch of work presented, that there is already perspective somehow, which is welcoming me when I confront the works. Sergei ha comenzado dando las gracias por el trabajo, ¿no? por la propuesta y su sensación al ver la exposición. Es que hay un doble comisariado, ¿no? Y eso a él le interesa porque le interesa ver las exposiciones, ¿no? Desde la perspectiva de cuál es la posición curatorial. So my question would be more than a comment. How did you relate while creating that choreography to the modes of watching that each work proposes by itself? So there, I mean, each of the work somehow implicates the spectator. Each of the curatorial decisions about display of the work implicates another layer of spectating. And then the choreography is also treating me. Plus there is an interpretation that was provided by you in terms of talking, at least interpretation of your experience. So I'm really curious about the modes of your I wouldn't say interpretation, looking for the symptoms of given spectatorial positions in the work. So how did you approach that? Bueno, la pregunta va dirigida hacia cuáles son han sido o en qué medida Xavier y Scarlett las maneras en las que tanto los comisarios como los artistas han propuesto en las obras y en su disposición las formas de que estas obras sean vistas, ¿no? En qué medida ellos han tomado en cuenta estas propuestas tanto de los comisarios como de las obras y cómo han trabajado con estos síntomas como síntomas, ¿no? Los modos de trabajo con estos síntomas a la hora de hacer su propuesta. So, when we started to think about the work,
we didn't know which word or maybe some, but we could see some images or and we mainly developed in terms more of generative way of watching for the first level, I would say. Cuando ellos empezaron primero viendo algunas imágenes de las obras y la primera aproximación fue desde una forma generativa, ¿no? ¿Cuál podría ser la, ¿no? esa forma generativa que proponían las obras? It's interesting also to talk here about temporality, no, in the term of production of the work, because the invitation that Noria made us, it was at the moment that they were making the exhibition. So the almost this work that is about looking at the work was done at the same time of the other work, at the first level. At the first level, so es que estoy añadiendo una cosa que es la temporalidad del tiempo de producción, porque la invitación que se hizo de trabajar, los comisarios estaban trabajando también, o sea que esta obra se hizo existencia al mismo tiempo que las demás obras, o sea que no es que viene después, es el ritmo. Es el ritmo de la exposición, o sea, existe al mismo tiempo que a primer nivel. Yeah, so so when I say generic is in an exhibition, what you usually do, you walk. How you walk, you look at things, so if they are on the wall, it's not the same as if they are in the center, and if it's a movie, it's not the same than if it's like this. So we thought more in this, when I say generic, is literally this. Sí, que la, cuando empezaba a trabajar, sí, habla de generativo, de general, ¿no? O sea que al principio del trabajo era pensar cómo normalmente o la norma pide que nos desplazamos o miramos en las exposiciones o cómo normalmente nos sentamos si es una película que va a durar o si es una pieza que está en medio de la escena o es algo que está en la pared. O sea que la base era esto, ¿no? Cómo normalmente, entre comillas, alguien que hemos incorporado una manera de estar en estos espacios. So it is not thought from the point of view of giving an interpretation to the works, but more as a choreography. And when we thought about what to do, because I think the beginning of the idea was to pass something to another one that would pass to another one, and therefore we would work on this idea that the exhibition tries to put at work, which is you have an idea and the materialization or the realization of the idea would be already a change of nature of what this thing can be, and according also to the medium, so the what we use is we decide to stay with the medium we use, which are movement and actions and talking. What if we think these questions with what we usually do, how could that become a work? So it's much more thought from this and this side, and then to the decision of what are the actions and the thing that we say, that we propose to do, then there was a decision to use the
already existing or potential of a choreography that any exhibition produced on the visitor as the material. So that's also in this way that it was first thought generic and not as a try to an interpretation on the work of the exhibition, but on the question or the problem that the exhibition proposed to deal with. Dos cosas voy a resumir, lo siento. Una es que como para contestar a Sergei, no es que el proyecto se ha pensado como una manera de o la posición de interpretar las obras en la exposición, sino que primero han utilizado, es una coreografía que utiliza el material que las exposiciones ya generan como coreografía sobre el cuerpo de los espectadores. O sea, la primera era esto. Lo segundo. Sí, perdona. Y la segunda era la invitación misma en este contexto, que era esta idea de cómo el hecho de pasar de una persona a otra se modifica y se transforma la obra, porque en el texto de introducción a la réplica en Dien había este momento de cuando tienes una idea y como la transformación que esto implica de realizarlo en formato plástico o material, y que como ellos trabajan su formato de trabajo son el movimiento, el hablar, o sea que esto era el material y por eso utilizamos como el material primo la coreografía misma que genera una exposición y entramos en esta. Maybe I can add something about how the work works. Even if it is thought from this point of view of working on idea of transformations, I think what the work really does, as I experience it or as I can observe, is to produce this this time of 3 hours, which is, I would say, longer than a usual time that you would spend with a person that you never saw before and that you somehow have nothing to do with. So this is, I think, one of the what the work does as one of the strong thing, like you spend literally 3 hours with a person that you don't know. This time I was taking notes, I was more prepared. Desde la experiencia de Xavier como participante, lo primero que como afecta a esta obra es otra vez el tema del tiempo. Que pasas 3 horas a solas con una persona que apenas conoces. O sea, esto genera algo muy particular, porque esto ocurre varias veces. Este nivel de intimidad con las personas que apenas conoces durante 3 horas. And another thing, according to the time, is that it's even if the exhibition functions as, like Bojana say, it's a place where you can stay as long as you want and you can spend as much time as you want. You can take notes. And nevertheless, there is this other time that you also were talking about during the lecture, which is, let's say, like the general time or the maybe the time that synchronizes us, that puts me in a position where I rarely, if I don't consciously work on it, I would not spend more than an hour in an exhibition, and whatever the exhibition is, if I don't actively decide. I think that's also what I see that it does as an output or as a how it actually works, which was not the
yeah, again, the idea was more to find something where this idea of transforming would be at stake, but what it does is more, or for me, very much about the time. So, otro comentario de lo que produce otra vez sobre el tiempo. Es cierto que, como ha dicho Guayana, es una expresión de que se puede quedar todo el tiempo que quieras. O sea que no hay esta aceleración o esta necesidad o esta presión de hacerlo de una cierta manera. Pero no obstante, es muy extraño, o ocurre mucho escaso, que alguien te diga más de una hora en la expresión. O sea, hasta que voy a decir que esto me pediría un esfuerzo o un deseo muy particular, es decir, voy a dedicar más. O sea que, porque el tiempo que vivimos, que nos sincroniza todo, esto pide, se pide un esfuerzo particular de dedicar 3 horas a la exposición. A pesar del hecho que esta exposición lo permitiría, que es gratuita, o sea que se puede volver y quedar y además, pero esto no lo digo. Pero o sea que este esfuerzo para separar este tiempo existe. Pues nada, también quería aportar mi experiencia porque bueno, ha sido mucha porque trabajo aquí y como educadora pues hemos utilizado también muchas de las cosas que nos ha enseñado Xavier y Escaldet. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Goyana en que estos espacios, tú puedes ver la posición más de espacio, pero sí que hay muchas violencias que yo creo que se ven muy bien con esta obra, ¿no? Bueno, es que tengo muchas cosas que decir, pero bueno, vamos a decir así. Me refiero a que una de las cosas que más me gustaron era compartir con el otro momentos violentos que hemos pasado en un museo, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser en museos que hayan sido súper pues, multitudinarios, ¿no? Todos hemos tenido esa sensación de pues, que nos manden callar un espacio vacío, ¿no? Sin comprenderlo. Y bueno, yo me preguntaba dónde está, cuál es ese cambio, ¿no? O sea, que yo creo que el problema que yo creo que se ve muy bien en esta obra es cuando el cuerpo es inadecuado, ¿no? Es decir, cuando no pertenece a la clase visitante que te pide el museo, el que sea. Y ahí empieza el problema. Luego quería añadir también pues, que también es un espacio, este que nos da Xavier, donde jugar con los límites de una institución como esta. Yo trabajo aquí, pero bueno, han pasado un montón de cosas bueno, que tienen que ver o cosas que he oído, ¿no? Por ejemplo, hay una que es escribir en una pared el título, ¿no? Pues que de repente me contaron que había pintado en otra pared totalmente diferente, ¿no? O sea, jugar con esos límites. O, claro, no se acordaban bien. Y claro, por ejemplo, en un taller que yo tuve con adolescentes, una de las prácticas que existen en este proyecto es que tú puedes tocar una obra, ¿no? Tienes que pedir a las de seguridad que te llevan a jugar y tú puedes tocarla, ¿no? Entonces, con los chavales estábamos hablando de eso, de tocar. No se puede, en el museo no se puede tocar, ¿no? Y yo dije, vamos a preguntarle a la gente de sala, ¿no? Preguntaron y dijeron, no se puede ninguna, ¿no? Y bueno, vale. O sea, que también generaba un espacio de. Bueno, es diferente, ¿no? De excepción y de jugar con los límites. Pero que eso, que seguían existiendo las violencias contra la autoridad, ¿no? Que yo creo que se ven que salen. Victoria, she works here, so she wanted to follow what you were saying. She was here as working with kids and educator. And she said it's true that this space is particular because it's not full of people and we don't have this, it's different than the big museums, but not some violence, but the violence or the prohibitions that that we all live through, and so the fact that using that being part of using living this work allows to have that conversation
with the students or with the institution itself. And what she remarks is really what this project makes visible is the some bodies are inadequate in the museum. And also, she said that it was really interesting to play with the limits of the institution. For example, the fact that you can write on the wall, that's something because someone make a mistake and begin to write on the wall. And so that was something. Or the fact that you can touch a word. And so that was the kind of that was the kind of moment that Victoria could use in this exhibition moment to discuss the limits of the institution or what the people have lived when the museum is there, you know? And for example, to touch work, this is the right on the wall and to touch work, I guess to share culture. It's one of the big prohibition, and so let's ask to the world, so do you have this kind of moment of possession? The guy said no one. No, the guy said no, cannot touch anymore. Yeah, so they told us to. Sí, muy rápido. Yo he sido guest de Xavier y todavía no lo he vuelto a hacer. So I was a guest with Xavier, but I didn't do it yet as a host. So algunas cosas son muy similares, como esto de hacer una experiencia corporal de la exhibición. So some things are similar to what someone had said, that I had more like a corporeal experience of the exhibition, so not only like a visual to with my eyes, but it was more like in space with all these pieces. También para mí ha sido una experiencia muy especial, porque también cuando me he despertado la mañana pensé, tengo la visita con Xavier hoy. So for me it was a very special day. So that it started even before coming here, because I woke up and I said, I have the encounter with Xavier today, so it's a special day because I'm going to spend 3 hours there. Luego he hecho un cambio también a un punto que he sentido como un sentido de responsabilidad, porque sabía que luego lo tenía que pasar. So as a guest, I also had like a little bit of internal change, because a sense of responsibility came, because I was, oh my god, I have to go to pass all this information. And so that also was another change for me. Pero creo que lo más importante ha sido que a un punto el trabajo en sí, las piezas, no tenía mucha importancia. Como que no es esto lo importante, la pieza. Entonces también pensé como, el autor que ha hecho esto para mí no es importante al final. Lo que es importante es el encuentro con Xavier, que yo o otra persona que, bueno, que podía estar. Entonces, for me, the most interesting, and I think that this also came because of the exercise of the peripheral view, that was my favorite. At the end, the pieces were not so important, so that was not the point for me, which is strange, because when you were in an exhibition, it's the piece that is made by that artist that you want to see. So in terms of the authors that were part of the exhibition, for me that was not important anymore, and that was very interesting, because it was kind of taking all this authority and also this prestige, you know, out of the thing, and get back to the encounter with my host. Because what we did this exercise of the peripheral view, so hemos hecho un ejercicio de mirar una obra pero alejándose, entonces como abriendo como el campo visual, y eso como deobjetiviza todo, porque no es más mirar así a una cosa, pero como abrís el campo, entonces esto
te conecta también con el espacio más del edificio. So you are connected with also the space of the building itself, you know. So everything becomes a little bit relative. And that was very interesting as an exhibition. Bueno, pues yo escribí en la pared errónea. She's the one who was right on the wrong wall. Pero he de decir que yo era la invitada. Claro, que yo trabajo aquí y yo sabía que esa no era la pared. She's working here, and she was a guest, so she knew what she was doing, but she was working here. Y lo pasé muy mal, porque sabía que no era la pared. Y trabajo aquí, repito. Quiero decir que dentro de que había cosas que disfruté, había cosas que estaban tan inscritas en mi cuerpo y en la forma en la que yo entiendo que este lugar tiene que ser. So she knew that she was writing on the wrong wall, so she felt she was feeling bad. Doing that. So meanwhile, there were things that you were really enjoying. There were things that were because of the fact that she has embodied so much. What, how this place should work, or how we should behave in that place. También disfruté, pero también lo pasé mal por gritar. Aquí. So, yeah. So, for one example, is that she really enjoyed shouting. But that was also a bad feeling of shouting in this place, knowing how this place should work. También cuando estaba tocando la obra, porque la estaba tocando, me estaba dando gustillo, pero me di cuenta que los compañeros de sala estaban anotando lo que estaba ocurriendo. So, the other example is what she could touch the one. So she was really feeling. She really enjoyed it. So, the pleasure. But at the same time, she was seeing that colleagues from the guards were writing about that behavior. Lo que me devolvió a la realidad, que es que yo estaba aquí tocando y ellos tienen ese rol también. So suddenly she was back to her place, like she's touching, but their place, their role is to control this. So this is what they do. Y lo que me hace pensar un poco ahora también es precisamente el cambio de instrucciones que ciertas agentes del museo han tenido, porque nosotros también dentro de las oficinas recibíamos a las personas y en vez de decir perdón, esto es un espacio privado, váyase, saludábamos a las personas que entraban y lo mismo el personal de salas. So also she realized and also she underlined the fact that there was a change of instruction that the people working in the museum had received. For example, as she's in the office, people coming in the office, and normally they would say, go away, this is a private place. She was saying hello and welcoming the people. And so that means also that the people working in the room as well as receive other instructions. Simplemente pensar sobre cómo esta propuesta, que es una de las piezas artísticas, crea un marco de excepción que nos hace pensar sobre todo esto, pero no deja de ser esa excepción. So she's saying that yes, this work is creating like an exceptional moment or frame that is questioning about this how this institution works. But nevertheless, this work stays as an exception, even if it's questioning how this institutional work, but it's creating this temporal exception and staying. Si queréis ver la marca de escritura, está detrás de mi pantalla. So if you want to see where she wrote at the wrong wall, it's behind here.
¿Hay alguna persona que quiere compartir? Hoy ya estamos para... Yo quería recordaros que si queréis participar, ¿no? Si queréis de alguna manera formar parte del proceso de pasar, hay un calendario en la web y os tendríais que inscribir por primera vez como invitados para venir a recibir la coreografía o para recibir las acciones. ¿Cómo? Claro, y la gente que ha sido invitada sería muy generoso de volver porque sí que necesitamos que el proceso, bueno, de una vez se reciba, se pase. Hay un calendario en la página web del centro donde podéis inscribiros como invitados, preferiblemente cuando ya veáis que haya un anfitrión, así no se queda colgando, pero si no también podéis poner vuestro nombre como dentro del calendario, en un momento del calendario en el que podáis venir a eso, a pasar 3 horas con un desconocido.